en la Tierra y fuera de la Tierra, en el planeta Marte, en el satélite lunar, en el centro de la Tierra, en diferentes lugares de la Tierra, hay infinidad de misterios, enigmas y misterios que están sin resolver. Por otra parte, estos enigmas y misterios sobre las construcciones gigantescas antiguas, pirámides, dólmenes, menhires, ciudades subterráneas como la de Edirincuyú en Turquía, Capadocia, Eremme, las pirámides de Marte, las ciudades de Marte, los barcos, aviones y personal desaparecido en las Bermudas durante toda la historia que están en Marte, las pirámides de la Luna y ciudades de la Luna, en fin, la vida en centro de la Tierra, los habitantes de la Tierra, del centro de la Tierra, en fin, hay infinidad de enigmas y misterios sin resolver. Pero fíjense una cosa, están sin resolver porque hay intereses creados, infinidad de intereses creados por parte de religiones corruptas y diabólicas como el Vaticano, que ha amasado una inmensa fortuna a base de matanzas, de robos a millones de personas, torturándolas y quemándolas vivas, robándoles todo como los templarios, quemar ciudades y poblaciones enteras como los cátaros, con niños, bebés, mujeres, quemarlos, una población entera, bueno, y millones de personas torturadas, robadas sus bienes, expoliados, bueno, diabólico, criminal. Claro, estos intereses creados de estas organizaciones, tanto el Vaticano como otras organizaciones ocultistas, logias, espiritistas, mediums, satanistas, servicios secretos, bueno, hay infinidad. Aquí se habla de billones de dólares que hay envueltos en estas organizaciones de poder fáctico, religioso, noblezas, sectas satánicas, etcétera, etcétera. Son diferentes nombres, pero es, en globalizándolo todo, una familia. Que todos son, se conocen, todos son casi parientes y todos trabajan, han trabajado siempre juntos, o sea, manipulando a la gente. Y detrás de todo esto, los extraterrestres. Quiero hablar en este vídeo YouTube sobre uno de los enigmas que supuestamente está sin resolver, aunque hay infinidad de gente que lo sabe. Cuando terminó la guerra, en el año 1946, pues rápidamente el Vaticano apoyó, a cambio de toneladas de oro de los judíos, naturalmente apoyó que huyera de Alemania, de Berlín, en dos submarinos, ya de Bremen, rumbo a España, con la dictadura de Franco, y luego a Sudamérica, Argentina, y allí en el Río de la Plata están todavía los dos submarinos alemanes que transportaron a Hitler, Eva Braun, Martin Bormann, Adolf Eichmann, Josef Mengele. Y luego también el Vaticano, a cambio de toneladas de oro, apoyó a miles y miles de asesinos de masa nazis de la SS, yugoslavios, croatas. Asesinos de masas, torturadores, seres diabólicos. Naturalmente a cambio de toneladas de oro, pasaportes falsos para huir a países dictatoriales, católicos, fascistas, como España, Portugal, Sudamérica, Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina. Donde Hitler, con Eva Braun, se le trasladó a un pueblo de Argentina, se llama Mendoza, y murió Hitler en el año 1986. Bueno, esto lo sabe todo el mundo. Pero hay un caso interesante. En el año 1946, los aliados, naturalmente Norteamérica, Inglaterra, Francia y tal, conquistaron Alemania. Y cogieron prisioneros, algunos jefes nazis, responsables de los campos de exterminio y de las matanzas a millones de mujeres, niños y hombres, judíos y no judíos, los campos de exterminio, y cogieron a un científico alemán, el padre de la bomba volante V1, V2, V5, etc., y le dijeron que tenía una oportunidad de hacer o un trabajo, continuar el trabajo de las bombas volantes para los norteamericanos, o terminar en el proceso en Nuremberg colgado con los demás asesinos de masa. Y entonces Bernhard von Braun pues decidió seguir trabajando para los americanos, cambiar de chaqueta rápidamente como otros científicos alemanes y a trabajar para Norteamérica. Y entonces los norteamericanos descubrieron en bases alemanas que tenían ovnis y tenían otros vehículos
incluso submarinos supermodernos. Y entonces le preguntaron a Branagh von Braun que de dónde habían sacado estos instrumentos tan supermodernos, porque la idea de Hitler era en un OVNI llegar a Nueva York, bombardear Nueva York a una altura que no podían alcanzar los aviones bombarderos norteamericanos en aquel tiempo y ganar la guerra. Y Branagh von Braun le explicó a los norteamericanos que Heinrich Himmler, jefe de la SS y responsable del campo de exterminio, le había dado información que a su vez los extraterrestres le habían dado continuamente a Heinrich Himmler en un castillo de la SS, en el castillo de Bevelsburg, en un pueblo que se llama Paderborn, en Alemania, y le había pasado unos planos y mucha información sobre las bases extraterrestres en la Tierra. Y le dijo Branagh von Braun que una de las bases más importantes en aquel tiempo, hablo del año 1946, estaba en la Antártida, ya que en el 1933 y más adelante ya sabían Hitler y Heinrich Himmler y Branagh von Braun y todos que había bases interesantes extraterrestres en la Antártida. Por eso mandaron expediciones a la Antártida y otras bases extraterrestres en el Tíbet, que también fue Hitler allí al Tíbet a ver y hablar con los extraterrestres en visita política. Y entonces los norteamericanos organizaron una expedición con portaaviones, barcos destructores, marinas, miles y miles de soldados, y tanto ingleses, norteamericanos, franceses, una expedición secreta hacia la Antártida, porque querían contactar con los extraterrestres y querían visitar esas bases. Y en aquel tiempo ya, y hablo del 46, ya empezaron los contactos con los norteamericanos, igual que con los rusos, igual que con más adelante con los israelitas, con los ingleses, etcétera, etcétera, porque ya lo habían tenido con Hitler, contactos extraterrestres, y le dijeron a los ingleses norteamericanos que efectivamente estaban en la Tierra desde hace miles de años en bases subterráneas y que estaban indirectamente ayudando a la humanidad, dándole progresivamente a lo largo de siglos y milenios información y científicos y datos y cosas para el prosperar técnica e intelectualmente a la humanidad. Una mentira, porque si ustedes miran, a lo largo de la historia lo único que ha conocido la humanidad son guerras, matanzas, atrocidades, dos guerras mundiales atroces con bombas atómicas, matanzas masivas de personas en el nuevo y el viejo mundo, porque cuando llegaron los colonos españoles y la iglesia católica, ahí desaparecieron millones de indios quemados vivos con sus bebés. O sea, atrocidades, lo único que conoce eso la historia, esa es la ayuda que la humanidad ha tenido de extraterrestres. Y entonces los extraterrestres le dijeron que guardar silencio, porque la humanidad, ya que durante miles de años había progresado en ignorancia de quién estaba detrás y que ellos habían formado miles y miles de religiones y sectas y organizaciones y políticos y noblezas y tal, y que era un orden establecido por los extraterrestres para el control de la humanidad y para que la humanidad siguiera avanzando técnica e intelectualmente desde la nada hacia la actualidad, pero que tenían que guardar silencio, y a cambio de ese silencio, pues paulatinamente y sistemáticamente los extraterrestres le irían dando a los norteamericanos y a los ingleses y a los rusos y a los israelitas y etcétera, técnicas y instrumentos supermodernos, como se lo dieron a Hitler de igual manera, para ir avanzando técnicamente en unos proyectos de autodefensa, tanto para los norteamericanos como para los rusos y ahora para los chinos, y que guardaran silencio porque ese choque emocional no lo podría soportar la humanidad, y que la humanidad sería desconcertante, que toda la entera humanidad se diera cuenta que ha sido todo un engaño y que durante miles de años estos farsantes han estado explotando, masacrando y asesinando a la humanidad mediante engaños, filosofías, religiones, miles de ellas, etcétera, etcétera. Y que guardaron silencio, pero aparte y adicionalmente les advirtieron los extraterrestres que ellos tenían armas tan poderosas que podían destruir la Tierra cuando les diera la gana y a la entera humanidad, y que habían hecho pruebas con virus de enfermedades en laboratorio extraterrestre para crear pestes, enfermedades y tal, sencillamente con la excusa de que esos virus era para prueba, para impedir que esos virus aparecieran y tener un antídoto en todos los casos para curar enfermedades, un experimento más de los extraterrestres para destruir millones de vidas, porque el ébola, el sida
la peste amarilla, las enfermedades del río, el ébola, todas estas enfermedades que han causado millones de muertos, como la influenza española en el año 1918, al terminar la Primera Guerra Mundial, un experimento más extraterrestre que costó cientos de millones de vidas inocentes por todos sitios. El mundo entero está siendo engañado por extraterrestres, pero es que los personajes que conocen este hecho, como es el Vaticano, que incluso Juan XXIII habló con extraterrestres y le dieron un aviso de que siguieran así, que los harían ricos, los extraterrestres del Vaticano, y les dejarían hacer las barbaridades y asesinatos que quisieran mientras hicieran caso de las directrices que los extraterrestres han dado y están dando al Vaticano para controlar a cientos de millones de personas, igual que a los norteamericanos y otros países. Estamos en manos de monstruos. Estamos, la humanidad, en manos de asesinos de masas, de gente que nos está experimentando como un laboratorio de conejitos de India, y que antes de marcharse, ojo, antes de marchar, porque los van a echar a los extraterrestres y luego harán un ajuste de cuenta con los aliados, con, no solo con el Vaticano y toda su gentuza, con todos los que sabían este asunto y han callado por miedo, como la NASA, callar por miedo y dejar que la gente siga en su ignorancia, tendrá un ajuste de cuenta, porque vendrá una hecatombe de unas magnitudes sin precedentes en la historia de la humanidad, y habrá muchos sobrevivientes. Vendrán del centro de la Tierra una ayuda eficaz para controlar y dirigir los destinos de la humanidad para siempre, cuando los extraterrestres se han echado. Por eso digo, y en mis vídeos he comentado, tengo muchas aclaraciones, descubrimientos, en realidad el esclarecimiento de todos los enigmas y misterios de la Tierra y por allá. Pero como se dan cuenta, y ya la gente lo está viendo claramente, mi entrada y mi voz en los medios de comunicación está estrictamente prohibida por magnates del Vaticano, ideologías, sectas, noblezas, etcétera, por los que controlan los medios del mundo. No quieren que yo hable, porque ellos sí, aunque la humanidad perezca con ellos mismos, quieren que las cosas sigan como están ahora y que ya se encauce una tercera guerra mundial, y por orden extraterrestre se cree ya el nuevo orden político para control y esclavitud de la entera humanidad. La única ayuda que hay es la que vendrá del exterior. Primero, para echar a los extraterrestres. Segundo, para un ajuste de cuenta para tanto mangante, chorizo, ladrón, asesino y violador de niños. Y tercero, para crear un orden justo para la entera humanidad, para que en realidad nos recuperemos en salud. La humanidad pueda vivir unos con otros en paz y en seguridad para la eternidad. Quiero mandar mis saludos a mi amigo, el gran amigo Salfate, de Televisión Chilena, y su maravilloso equipo de guapas y bonitas señoritas que la acompañan, y esos caballeros que acompañan al gran Salfate, porque es el único con valor, con corazón, que ha sabido defender mi causa y darme crédito y popularidad, no solo en Chile, ni en Sudamérica, en todo el mundo. Gracias, Alfate, amigo, y gracias a ustedes, chilenos, y a todo el que sigue mis escritos y mis vídeos YouTube. Un fuerte abrazo a todos y hasta pronto.